Bienvenidos a una nueva edición de la Revista de Medicina y Salud Pública. Soy Gisette Arellano. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. La ciencia no se detiene, la salud siempre va a ser noticia, y en especial cuando los investigadores se dan la tarea de responder algunas incógnitas en temas que aún hay mucho por descubrir para poder aportar. El día de hoy nos acompaña la doctora Ivette Suárez Arroyo. Ella es investigadora en la Universidad Central del Caribe, especializada además en el desarrollo del cáncer de mama, metástasis y descubrimiento de biomarcadores del cáncer. Bienvenida, doctora. Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hay palabras que indudablemente después de escuchar cáncer generan mucho temor y al mismo tiempo ganas por investigar y conocer. Entre ellas, metástasis. Es una de las palabras que sin duda alguna genera mucha atención. Y también, ¿qué son los biomarcadores? Sin embargo, usted se ha dado la tarea, además de un equipo interdisciplinario, de estudiar de cerca el tema de la metástasis y el descubrimiento de biomarcadores del cáncer. Hasta este momento, ¿qué han encontrado? Bueno, actualmente mi investigación, ¿verdad?, gira alrededor de conseguir biomarcadores, identificar esos biomarcadores para cáncer de seno. Y específicamente, actualmente estoy trabajando con cáncer de seno triple negativo. Esto quiere decir que el cáncer de seno que estudio no es negativo o no tiene los receptores hormonales de estrógeno y progesterona, y tampoco tiene un receptor de crecimiento llamado HER2. Este tipo de cáncer es uno de los más letales, es uno de los más agresivos, que metastiza más rápido, y su particularidad es que no existe ningún, o sea, no hay identificado algún marcador que sea dirigido o se pueda desarrollar alguna terapia dirigida específicamente a ese tipo de cáncer, precisamente porque no tiene los marcadores esenciales que dividen al cáncer de seno en diferentes subtipos. En mi caso, yo estoy estudiando una proteína que es relacionada a la endocitosis, se llama SCAMP3, y estamos mirando a ver si esa proteína la podemos utilizar como un target específico para este tipo de cáncer. Así que un biomarcador es una proteína, ¿verdad?, que tú puedas identificar específicamente para ese tipo de cáncer. O en este caso, que es cáncer de seno lo que yo trabajo, en este subtipo de cáncer. ¿Cómo contribuiría esto a lo que es la búsqueda más asertiva, más efectiva en tratamiento, doctora? ¿Cómo se traduciría esto, además, en cuanto a los descubrimientos, de qué manera están aportando, además, para dar con tratamientos más especializados o personalizados y que permitan tener mejores resultados? Pues mira, precisamente esa es la importancia de identificar biomarcadores, ¿verdad?, en los cánceres, en diferentes tipos de cáncer. Cuando tú identificas un biomarcador, tú puedes desarrollar un tratamiento dirigido específicamente, por ejemplo, a esa proteína. Así que, si tú tienes, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos el tumor con sus células de cáncer, pero alrededor hay células normales. Así que si tú puedes identificar una proteína que sea específica de las células de cáncer, tú puedes hacer un tratamiento dirigido específicamente a esas células sin afectar las normales o las sanas que están alrededor. Eso es una ventaja de identificar biomarcadores. Otra de las ventajas, o para lo que se utiliza, ¿verdad?, la identificación de biomarcadores, aparte de poder dirigir una terapia hacia ellos, es ayuda al diagnóstico, hacer un mejor diagnóstico de esa enfermedad, porque se puede medir ese biomarcador en ese paciente y determinar, ¿verdad?, cuáles son los riesgos y cuál es la prognosis, el riesgo a metástasis, etcétera. ¿Cuáles son los tratamientos vía oral más eficaces contra el cáncer? Ya se sabe de alguna manera que los más usados son cisplatino, doxorubicina, placitaxel y fluoracilo. Sin embargo, ¿cuáles son los tratamientos vía oral más eficaces, doctora, hasta este momento? Bueno, esos medicamentos que mencionaste siguen siendo utilizados de primera línea de tratamiento en pacientes de cáncer, pero existen
muchísimos otros, esos tratamientos ya llevan, no sé, más de 10, 20 años utilizándose para cáncer, pero ahora mismo se han desarrollado muchas terapias. Y entre ellas, por ejemplo, están las terapias dirigidas al sistema inmunológico o las inmunoterapias. Las terapias que son dirigidas o específicas a una proteína para movernos a lo que se llamaría la medicina individual, ¿verdad? Si yo hago un profile genético tuyo y yo puedo identificar cuáles son esos genes que están modificados y serían los causantes de ese cáncer, pues entonces yo puedo desarrollar una terapia para ti. Así que basado en estos deseos, ¿verdad? Pues eso sería el gold standard, hacer esto. O sea, los investigadores nos estamos dirigiendo entonces a identificar esos biomarcadores y ya hay muchas terapias que están dirigidas específicamente a ciertas proteínas que son características de ciertos cánceres. Así que un tratamiento más eficaz contra cualquier tipo de cáncer va a ser esa terapia que sea dirigida a ese marcador. Y hay Todos los muchísimos tratan que están desarrollando actualmente. Todos los tratamientos suponen una suerte de camino en el que en algunas ocasiones se pueden crear resultados esperados, pero en otros temas se puede generar cierta inmunidad. ¿Qué ocurre cuando se genera cierta inmunidad a determinado fármaco, doctora? Bueno, tal vez te estás refiriendo al desarrollo de resistencia a las terapias, que es bien común en pacientes con cáncer, lamentablemente, y es lo que mantiene a nosotros los investigadores tratando de buscar otras alternativas, ¿verdad? Identificar proteínas, biomarcadores, cualquier cosa que nos diga, bueno, vamos a desarrollar un buen tratamiento para evitar lo que lamentablemente la mayoría de los pacientes con cáncer adquieren, que es resistencia a ese tratamiento de la quimioterapia. Así que un paciente puede desarrollar resistencia a una terapia de dos formas. Puede ser intrínsecamente, o sea que su organismo pues ya es resistente a esa terapia. Otra es que la exposición a esa terapia, eventualmente ese paciente cree resistencia. Lo que se ha movido ahora en la medicina es hacer una combinación de tratamientos para tratar de sobrellevar esa resistencia que ha creado el paciente y poder sensibilizar otra vez esas células a un nuevo tratamiento. Esa combinación de tratamientos, ¿qué reto supone, doctora? Tanto para los investigadores, pero en especial para el paciente, las personas que lo reciban. ¿Cuáles son esos retos que conlleva además suponer estos tratamientos, como usted menciona, combinados? Pues la combinación de terapias es realmente a lo que nos estamos moviendo, ¿verdad? A lo que la medicina se mueve, precisamente con vías de poder evitar o manejar esa resistencia que crea el paciente. ¿Qué se ha visto? Puede pasar muchas cosas. La combinación de terapias, si es una combinación, ¿verdad? De una manera efectiva, el paciente la puede asimilar muy bien. Sí se ha visto que a veces en combinaciones de terapias, pues los efectos secundarios, ¿verdad? Pueden pasar dos cosas, o son más, o todo lo contrario. El medicamento que se añadió a la terapia inicial, por ejemplo, se hizo una combinación con otro tratamiento y entonces ya el otro disminuyó los efectos secundarios de la primera terapia. Pero sí es un reto para nosotros los investigadores. Para los clínicos, ¿verdad? Poder identificar cuáles son esas terapias que tú podrías combinar para ese paciente obtenga nuevamente sensibilización a ese tratamiento. Así que, Doctora, pues, eso. Ajá. disculpa. No digas, doctora. No, que iba a decirte que es por eso la necesidad de identificar biomarcadores, ¿verdad? Para poder entonces crear esas terapias y eventualmente poder hacer esas combinaciones que ayuden más al paciente. Doctora, cuando se habla de los medicamentos hechos a base de nanopartículas, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es este tipo de medicamentos? Pues las nanopartículas son unas partículas
pequeñas, ¿verdad? De tamaño nano, que lo que hacen es cargar el tratamiento y llevarlo hasta el lugar donde se quiere, donde debe hacer la acción. En este caso, las nanopartículas han sido una buena alternativa también para sobrellevar esa resistencia que los pacientes pueden desarrollar a terapias. Porque hay diferentes mecanismos que la célula puede utilizar para, ¿verdad?, para desarrollar la resistencia al tratamiento. Pero la utilización de esas nanopartículas pueden evadir ciertos mecanismos que la célula utiliza para la creación de resistencia. Actualmente hay varias clinical trials, ¿verdad?, utilizando ciertas drogas que son llevadas a través de nanopartículas para ver entonces, por ejemplo, hay un clinical trial actualmente donde el estudio indica utilizar una nanopartícula que entonces mueva el tratamiento para personas con cáncer colorrectal y así evitar los efectos, reducir más bien los efectos secundarios que ese paciente normalmente tiene cuando está tratado con esa droga. Ahora mismo también hay otro clinical trial donde están haciendo una combinación de tres tratamientos para las personas, las mujeres con cáncer de seno metastático, y también en una nanopartícula para tratar de hacer el tratamiento más eficiente. ¿Estos podrían ser los nuevos tratamientos o la nueva terapia del futuro, doctora? Claro. La realidad es que se están buscando todos los mecanismos, ¿verdad?, que no sean posibles para tratar de erradicar esta terrible enfermedad, que es el cáncer y que nos afecta a todos. Y una de estas modalidades sí tiene que ser que el tratamiento sea dirigido, que sea más efectivo. Y el uso de nanopartículas es un excelente método para lograr eso, para tratar de que ese medicamento haga su trabajo donde tiene que hacer su trabajo, sin afectar el resto de las células que están buenas alrededor de esas células cancerígenas. Doctora, al momento de realizar esta investigación, y en especial usted que menciona que está especializada en el tema del cáncer de mama, ¿este tipo de cáncer a cuántas mujeres puertorriqueñas afecta? Bueno, el cáncer de seno es la primera causa de muerte en las mujeres puertorriqueñas, así que nuestra población es grandemente afectada por el cáncer de seno, el cáncer de mama, ¿verdad? Así que no solamente yo, pero sino muchos investigadores en Puerto Rico trabajan, hacen investigación acerca del cáncer de seno. Y es precisamente por eso, porque es la enfermedad que más afecta a nosotras las puertorriqueñas. Claro, y no quiero dejar afuera a los hombres, porque también, ¿verdad?, los hombres padecen de cáncer de mama, aunque obviamente en Puerto Rico, aunque no haya las estadísticas, se presume que si es la misma estadística que en los Estados Unidos, debe ser alrededor de menos de un 1%. Pero de todas maneras, nuestro interés precisamente es esto, tratar de erradicar esta terrible enfermedad o por lo menos identificar eventualmente algún tratamiento que pueda darle una mejor calidad de vida a estos. Esto supone además una riqueza, una investigación de un equipo interdisciplinario. El valor de la ciencia aumenta y queda demostrado no solamente en el momento histórico, social que estamos viviendo, sino en general. La investigación debe continuar y los especialistas están abocados a continuar en el camino. Se puede tener una idea de que las investigaciones, cómo ha sido el proceso de realizar estos estudios aún y en pandemia, ha sido cuesta arriba, cómo han podido continuar, cómo eso supone nuevos retos, pero al mismo tiempo suma esfuerzos para poder encontrar y sumar a la literatura y agregar conocimientos que permitan poder garantizar una mejor calidad de vida y que se traduce en esperanza para los pacientes. Tú lo has dicho, ha sido un gran reto hacer investigación durante esta pandemia, pero nuestra investigación no puede detenerse, ¿verdad? Porque lo que hacemos impacta a otros
impacta a pacientes, en mi caso, ¿verdad? Los que trabajamos en investigación de cáncer, impacta a esos pacientes de cáncer eventualmente. Así que, aunque ha sido una situación muy difícil, tal vez la productividad ha ido un poco más lenta de lo que normalmente uno ¿verdad? Puede hacer estas investigaciones. Pero la realidad es que parece curioso, y yo hablando con otros colegas, durante la pandemia hemos sido más productivos. Porque, de todas maneras, durante la pandemia se consideró a nosotros los investigadores como trabajadores esenciales, así que nosotros podíamos trabajar en los laboratorios durante el lockdown y durante todo este proceso. Pero hemos tenido el tiempo de diseñar mejor nuestros experimentos, analizar mejor nuestros datos, enfocarnos, desarrollar nuevos proyectos, publicar nuestros resultados, que tal vez en medio de todo el ajetreo diario, pues, ¿verdad? Postergamos algunas cosas porque tenemos muchas cosas a la vez. Pero durante la pandemia y el lockdown, pues ya pudimos enfocarnos específicamente, ¿verdad? En lo que es la investigación como tal, y realmente hemos sido más productivos, y yo creo que ha pasado así a nivel mundial. Sea investigadores de cáncer o investigadores, ¿verdad? Ahora mismo con el COVID, hay muchos investigadores que han tomado la ruta de investigación acerca del COVID, pero entiendo que todos los investigadores hemos seguido trabajando, hemos seguido con nuestras investigaciones y sacando datos, publicando. Así que, aparte de ser un reto, ha sido algo que inesperadamente nos ayudó, ¿verdad?, a enfocarnos y de seguir desarrollando nuestros proyectos. Existe una mirada, además, esperanzadora en el tema de las investigaciones. En cuanto comencé la entrevista, le comenté que una de las palabras que puede resonar en la vida de las personas que en especial estén pasando, tengan o sean diagnosticados con cáncer, es la palabra metástasis. Sin embargo, como usted bien lo indica, cada día son más las iniciativas, las investigaciones, los aportes, los tratamientos. ¿Cuál sería esa visión? Desde, ¿verdad? Cada caso es particular, cada historia es diferente, cada prognosis es distinta. Pero, ¿por qué de alguna manera, a pesar de escuchar una palabra quizás aterradora como esta, se deban buscar todas las opciones disponibles, todos los tratamientos posibles para que las personas puedan continuar adelante a pesar de haber escuchado un diagnóstico como este? Sí, claro, escuchar un diagnóstico de cáncer impacta a cualquiera. Y más si dicen, bueno, tienes metástasis, ¿verdad? Pero hay terapias en contra de cáncer metastático. Los hay. Y uno como paciente, claro, ¿verdad? No debe perder las esperanzas de que hay tratamientos de que sí pueden ayudar a personas que tienen un tipo de un cáncer metastático. Y las investigaciones y los clinical trials se están moviendo precisamente a eso, a desarrollar esas terapias enfocadas a cánceres metastáticos. Y la combinación de terapias mayormente está dirigido a eso, a cómo atacar esos cánceres que son altamente metastáticos, altamente agresivos. Así que, aunque pudiera sonar fuerte un diagnóstico de cáncer metastático, con metástasis, ¿verdad? Es importante que también los pacientes entiendan que sí hay alternativas, que sí se puede trabajar. Y que ahora mismo existen tratamientos que pueden favorecer, ¿verdad? Que favorecen a una persona que tenga cáncer metastático, que su prognosis puede mejorar y la tasa de sobrevivencia también ha aumentado gracias a los tratamientos que se han desarrollado. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en esta entrevista y por responder todas nuestras preguntas. Gracias a ti, que estén bien. Buenas tardes. Conversamos con la doctora Ivette Suárez Arroyo. Ella es investigadora en la Universidad Central del Caribe. Yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública
visite www.msprevista.com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como @revistamsp. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad.